Yankees hoy. 5 datos sobre el partido entre los Yankees y Bravos. Las dificultades de los Yankees continuaron el domingo, perdiendo 3-1 contra los Braves en el Yankee Stadium. Giancarlo Stanton fue añadido a la lista de lesionados por 10 días debido a una distensión en los isquiotibiales. Néstor Cortés tuvo una actuación sólida, ponchando a 7 bateadores y permitiendo solo 5 hits en 7 entradas. La única carrera de los Yankees llegó en la sexta entrada con un doblete de Anthony Volpe que impulsó a Trent Grisham. El rally de Nueva York se vio truncado por errores y dobles jugadas en momentos clave del partido. Los lanzadores de los Bravos cerraron el ataque de los Yankees en las 3 últimas entradas, permitiendo solo un corredor de base. Los Yankees tendrán un día libre antes de enfrentar a los Mets, buscando cambiar su reciente racha negativa.